A cambiar, obviamente. Van a cambiar a cada rato. Entonces, en la medida que uno va definiendo las situaciones de las cosas que quiere que cambien, todos los demás no van a saber dónde están parados. Y eso les va a pasar en la medida que van avanzando. el orden que uno impone quién es el responsable de hacer tal cosa, dónde está tal otra, cuál es la última versión, cuáles son los procesos que se aprobaron, quién es el responsable de hacer tal cosa, cuándo va a ocurrir eso, todo eso va a ir evolucionando durante el proyecto y va a cambiar. Si los proyectos son cortos, eso le va a pasar a una velocidad difícil, digámoslo así. Y si son largos, va a haber mucho más cambios todavía. O sea que, en cualquier caso, es realmente importante tener claro que esas cosas les van a pasar. Otra cosa horrible que les va a pasar en los proyectos es que. Cuando la gente está en el medio de eso, va a pensar: ¿para qué hacemos esto si antes todos sabíamos dónde estaba el pasaporte, el papel higiénico, el responsable de tal cosa y los formularios que había que llenar a mano? Todo el mundo lo sabía y ahora nadie lo sabe y tal vez no hay ni formularios ni procesos ni se sabe cómo hacer las cosas. Entonces, durante esa etapa de cambios, va a haber una gran resistencia de la gente porque va a pensar que para qué se está haciendo todo ese esfuerzo si antes las cosas estaban razonablemente resueltas. Evidentemente, no tanto porque. Si se hacía el proyecto, es porque era necesario. Pero bueno, en definitiva, estas cosas que le pasan a todos los proyectos no es que le pasen a las organizaciones grandes o chicas, o a las, a las que recién empiezan y tienen solo cuatro años, o las que tienen decenas de años de vida. Esto le pasa a todos. Yo les quería poner un par de casos. Esto es una organización que gana premios por su gestión y que hizo una revisión interna de sus procesos en donde identificó una carencia en el área de pruebas. Entonces pasó de tener cero especificaciones de pruebas a tener cuatro, pero no es un número inventado, son 4.500 documentos de cinco páginas. En pocos meses generó eso. Dígame, ¿qué hace una organización con eso? ¿Cómo alguien va a revisar eso? ¿No? Es, es infumable. No, no se puede, digamos, si alguien necesita ir a buscar los casos de prueba en una biblioteca de 4.500, lo menos que necesita es un índice. O sea que si tengo solo los documentos, estoy frito. Está bárbaro tener de cero, pasar a tener todo esto. Quiero decir que hubo una enorme respuesta de la gente, que, que se participó, que se generó lo que se necesitaba, pero ¿y ahora qué? Bueno, otro caso. <laughs> Se les presentó INEFOP pensar que en siete meses se puede implementar una herramienta cuando no hay ni dónde ponerla, no había un servidor. Cuando esto empezó, no, no teníamos, pero ¿dónde? Poti no tenía dónde sentarse, no había una silla, no es que no había un servidor, no había realmente nada. Entonces, esto fue un, un exceso de entusiasmo disparatado. Realmente, aún hoy, parece bastante disparatado. Bueno, con el diario del lunes. Todas las soluciones son obvias y fáciles, ¿no? En el primer caso, si uno tiene ahora 4.500 documentos, lo primero que tiene que hacer es, OK, implementar una plataforma para usar eso como si fuera una base de datos y, por supuesto, capacitar a la gente de la plataforma, instalar la ingeniería de los procesos para ver cómo se usan y todo lo demás. O sea que, muy bien, pasábamos de una situación mala a una situación mejor, pero eso quiere decir que empezamos a caminar, no quiere decir que llegamos ahí y se terminó. No, implementaste eso y ahora sigue. No es que te quedas con los 4.500 documentos, hay que hacer mucho más que eso. Y acá, bueno, <laughs> en siete meses se implementó. Este, realmente, el motivo de, de hacer esta, esta presentación es porque fue una cosa imposible. Aún hoy lo miramos como diciendo realmente cómo fue posible hacer esto, porque implementar una herramienta sin tener ni dónde ponerla es, es loco. Entonces, bueno, lo primero que a mí me cabe después de eso es felicitar a INEFOP y decirle. Es, es mérito realmente de la organización haber soportado este impacto enorme de cambios y, 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 de, y, y el avasallamiento que significó para la organización el, la dedicación que le tuvo que poner al, al proyecto. Y el resto ya lo dirá Juan Manuel porque de esa parte no me hago cargo. Bueno, entonces, visto esto, ¿cuáles son las, las sugerencias obvias que uno saca en conclusión de esta situación tan anómala? Primero... El entusiasmo a nosotros nos lleva puestos, a todos. Yo eso lo evalúo como una cosa. Todas las cosas en general son buenas y malas. Lo importante es ver cuán bueno y cuán malo. Sin entusiasmo no se hace nada, pero con demasiado entusiasmo uno corre el riesgo de, de que le cueste el proyecto realmente. O sea, si Nefop si no hubiera tenido esa capacidad de respuesta y lo ponemos en una situación tan crítica, entonces. Es posible que el proyecto hubiera fracasado y nosotros eventualmente no teníamos toda la capacidad de evaluar si eso no iba a ser así. O sea, aunque tuviéramos toda la confianza en nuestras capacidades, no teníamos evidentemente con qué medir el impacto que iba a tener sobre INEFOP. O sea, que el hacer las cosas con demasiado entusiasmo y con pocos poco pies sobre la tierra, o sea, sin mirar la realidad objetiva, decir, escúchame, siete meses, ¿a partir de qué? Primero. Necesitamos asegurar todo esto. Si se puede solapar bien y si no, negociemos. O sea, esas cosas, está muy bien el entusiasmo, pero hay que tener malos pies sobre la tierra. Una moraleja obvia es que el costo de eso es enorme. Es enorme, no solo en dinero, es enorme para todos, para la gente que participó, para la, la infraestructura que tuvo que montar la empresa en cinco minutos. El costo realmente de, 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 de este entusiasmo, digamos, hay, merece balancearse. Y otra cosa bastante obvia es que si uno pensó que iba a ir caminando y va corriendo, entonces parar le da de trabajo diferente, no es lo mismo llegar caminando que llegar corriendo o sea que si se presupuestaron las cosas para ir caminando y hubo que correr muchísimo entonces hay que hay que cambiar el, digamos los que hicieron atletismo alguna vez saben que la arena después del salto tiene que ser suficientemente larga como para que uno no se reviente contra el piso al final o sea que si uno ve que viene corriendo necesita necesita otro margen y esas cosas durante el proyecto tendrían que haberse revisado seriamente esas cosas se tomaron como una ley escrita, el proyecto se hace en siete meses, se hizo en siete meses, el soporte es esto, fue esto, todos felices, pero en realidad, bueno, en realidad ahora vamos a escuchar lo que nos va a decir Juan Manuel de lo que le pasó el día después, ¿no? O sea, que realmente, cuando uno, no sé, si uno le desarma la casa a alguien y le pone cosas nuevas, las cosas nuevas aunque funcionen, todo el resto de lo que se desarmó hay que ayudar a armarlo esas cosas merecen una atención especial. Y esa, y esa atención está en relación con lo que pasa durante el proyecto, no importa lo que uno presupuesta antes. Si el proyecto se desempeña de otra manera, más allá de que cumpla estrictamente con los plazos de todas las cosas, si uno ve que en el, en el cliente hay una cantidad de cambios que no estaban previstos, de alguna manera tiene que ayudar a que, llegado a la meta, Ayude a que ahora hay otras metas y que hay, es necesario asistir en, en cómo se manejan esas cosas. Para nosotros, este caso fue realmente paradigmático. Cuando llegamos al final de los siete meses, contentísimos, todos increíbles que habíamos llegado, pero además no fueron siete meses y una semana, fueron siete meses y tres milisegundos. Cuando llegamos al final y quisimos hacer la presentación del generador de reportes, que era exactamente lo que había pedido NFOB: quiero saber. Esto y esto y esto sobre mis clientes. Quiero saber cómo es la distribución de mi negocio contra mis clientes, mis proveedores, quiénes son los más importantes, quiénes son los que me cuestan más, quiénes me dan más esfuerzo. Entonces nos matamos para hacer reportes personalizados que le mostraran eso. Cuando hicimos la presentación de eso, no lo entendían. Entonces nos preguntaban por los reportes que sacaba el sistema y nosotros les queríamos mostrar los otros reportes. Y había una diferencia de nivel en lo que estábamos mostrando que era insalvable. Salimos todos rabiosos porque no nos entendíamos. O sea, nosotros les queríamos mostrar una herramienta de generar reportes y la organización nos estaba preguntando ¿y los reportes cuáles? Ok, eso es muy se puede armar. Bueno, qué suerte. ¿Y mis reportes cuáles son? O sea, íbamos a una diferencia de velocidad en donde la organización no había llegado a asimilar cuál era la información real que podía obtener del sistema y nosotros le estábamos tratando de mostrar cuál era la que podía generar además. Entonces, sí, además muy bien, pero ¿y la que yo quiero sacar normalmente cuál sería? O sea, esa situación fue una situación al final del proyecto donde nos quedamos así como diciendo ¿cómo? ¿qué pasó? Si querían esto y se lo estamos dando, ¿por qué, no? ¿por qué no lo aprecian de alguna manera? En definitiva esto era lo que el producto les estaba brindando, mostrarles cómo era el balance en, 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 el, en, el, en el negocio. Otra cosa que nos pasó fue que en la medida que el proyecto avanzaba, todas las expectativas de todos los problemas y de todas las cosas que pasaban en la organización caían sobre k b Entonces, k 2 tuvo que empezar a hacer una cosa que le pusimos de nombre la lista negra, que es bastante horrible. <laughs> es bastante horrible, pero fue, fue su, suficientemente coercitivo, digamos, como para que los que sabían que caían en la lista negra, arreglate porque no entran en K2B. Fue posiblemente la única manera de salir con esto, porque si no todavía estaríamos resolviendo las infinitas expectativas de todo lo que tiene para hacer INEFOP, que además no cabe dentro de k b pero de ninguna manera, porque no, no resuelve todo el negocio de lo que es INEFOP, evidentemente. Entonces, el, el armar la lista negra, además, con ese nombre realmente era un poco amigable. Digo digámoslo de alguna manera, por no decir casi violento, no ponerle la lista negra, que viniera alguien con una iniciativa, que bueno, podemos hacer esto y yo necesito tal cosa, ¿eh? Bra, a la lista negra. Entonces, era, pero, digamos, resultó, pero nos ayudó a evitar lo que sería el riesgo de, de, de tomar una deuda técnica en el sentido de ir emparchando cosas que después... Y va a haber que ocuparse. ¿Okay? El, la, la deuda técnica que es como atar con alambre. Entonces, si yo en vez de hacer una solución para algo empiezo a asimilar cosas que no tienen que ver conmigo y las implemento más o menos. El implementarlas más o menos quiere decir que mis carencias técnicas, en realidad yo no las estoy resolviendo, lo que estoy haciendo es postergarme soluciones, invirtiendo mi esfuerzo en hacer cosas que son parciales y que después las tengo que seguir manteniendo para, bueno, no sé, correr queries en donde les voy cambiando cosas, que solo hay alguien que sabe cómo hacer para cambiarlo, para que le dé el dato de tal cosa y cómo procesar una lista de tal cosa. O sea, cuando uno, en vez de hacer las soluciones, se dedica... A, a implementar soluciones parciales, lo que hace es comprometer el esfuerzo de las cosas que estaba haciendo en cosas que después le insumen cada vez más tiempo. O sea, el haber hecho de alguna manera la lista negra nos evitó caer en, en, en este riesgo. Digamos, si yo, si yo implemento K2B para que en, en mi institución gane 50, 50 horas, 50 personas, 50, póngale lo que quieran, 50 bitcoins, Sí, 50, no importa. Es, digamos, póngale algún valor a las cosas. Si yo pienso, yo invierto 50 de estos y entonces me libera 100 horas, personas, lo que sea, que puedo invertir en que atiendan mejor a mi negocio. Eso está bárbaro. Ahora, si yo tengo un proyecto en donde digo, uy, para hacer el vuelco de esta base de datos, tengo esta parte que está sin, sin digitalizar. Entonces, esta gente que tengo acá, bueno, en vez de hacer el vuelco, puede, podemos poner 30 de estos, hacer la digitalización y después hacemos el vuelco todos juntos, bárbaro. Pero ¿qué pasa? Si eso no estaba presupuestado, esos 30 que ahora están dedicados a otra cosa, me van a salir mucho más que 30. ¿Qué me van a salir? 30 horas extra que son más caras que las horas 30 las multas del proyecto por llegar más tarde. O sea, en la medida que yo, en vez de pensar voy a potenciar mi negocio de esta manera, reuso mis recursos para otras cosas, lo que estoy haciendo es comerme mi propio proyecto. O sea que el, el, el habernos metido en esas cosas nos hubiera costado carísimo en términos de, de poder instalar realmente K2B. O sea, todas las cosas con el diario del lunes son bastante obvias. Ahora les voy a decir que después de haber hablado con Juan Manuel, y con la contadora que implementó esto, yo todavía sigo pensando cómo fue que hicimos para implementar esto. Pero bueno, de todos modos, un proyecto sin entusiasmo, esto no hubiera funcionado. O sea, si toda la gente de INEFOB, la gente de Genexus y, y todos los que participaron, todos los proveedores que tuvieron algo que ver, no hubieran tenido un entusiasmo enorme, esto no hubiera funcionado de ninguna manera. Ahora, también es claro que cuando esta relación de entusiasmo y objetividad no es lineal, las cosas tienen un costo que tampoco es lineal, ¿no? Otra otra cosa bastante obvia es que, bueno, al soldado de maratón no le fue muy bien, o sea que uno puede decir qué exitosa la maratón es. no sé, <laughs> para el soldado de maratón no. Entonces, si uno en el camino deja algunos cadáveres, tiene que pensar si los tenía presupuestados o no, porque eventualmente puede estar bien, pero no sé, digamos, hay que pensar si la velocidad de los cambios no compromete otras cosas, o sea que cuando uno ve que en vez de, de tener una cierta velocidad tiene una aceleración enorme, tiene que pensar las cosas distinto. Entonces, para, para que estas cosas caminen, el resumen obvio, el final de todo esto es que la comunicación y la difusión es importantísimo. Si la gente no sabe lo que está pasando, entonces no va a pasar. Que la adopción de las correcciones también pasan por esto. Que, que la gente diga, eh, mirá, eso no es así, que los proyectos deben promover nuevas iniciativas, que un proyecto exitoso no es el que terminó en los siete meses que prometió, sino uno que cuando terminó la gente quedó motivada como para hacer más cosas. Fue, wow, qué bueno! Entonces también podemos hacer esto y esto y esto y esto y esto. Eso es lo bueno de un proyecto. Y que para sostener eso hay que atenderlos, porque si la gente dice, si los metemos a todos en la lista negra, tampoco, ¿no? Tampoco camina. Bueno. Y finalmente, que después que todo se terminó, casi todo es obvio. Pero lo que hay que tener es un razonable balance entre el empuje y la calma para tomar en cuenta lo que realmente es obvio. Bueno, Juan Manuel, que nos cuente ahora desde su visión de INEFOP todo esto. Bueno, yo no sé, está, esto estaba previsto, está previsto que era media hora todo, ¿no? O sea, que falta... Un poquito más de cinco minutos. Yo, yo dejo consciente porque no, no es que respete demasiado, pero a veces respeto algo. No va a ser este caso. Eh, hoy es un día raro para mí porque de las mil cosas que he hecho en mi vida, que dudo que ustedes se puedan imaginar la cantidad de cosas que he hecho, Nunca me imaginé que iba a hablar en un encuentro de Genexus, se los puedo asegurar. Este, y lo bueno, lo que voy a contar es como dijo Irene un poco, cómo lo viví un poco yo y un poco el Consejo Directivo del cual soy parte de Info. Eh, Las listas negras existen porque tienen un fundamento. Primero. Y yo creo que el fundamento de la lista negra está en el origen de todo este problema. ¿En qué sentido está en el origen? A ah, mí me explicaron cómo funcionaba esto, si no funciona es culpa mía, no del que me explicó. Es esta creo la primera, ¿no? Estos dibujitos los hizo Irene, yo no soy capaz de hacer esta, estos chirimbolos. Eh en toda la discusión de digamos del funcionamiento de INEFO, de la creación de Inefop porque Inefop nace de una serie de cosas independientes, de programas autónomos que un día se juntaron todos y nos llamamos Inefop. Y más o menos seguimos haciendo lo mismo que hacían antes, solamente que juntos o más o menos juntos. El tema de la administración y los procesos este fue siempre el tema imposible funcionar con el software que tenemos. Cuando uno esto se lo dice una vez, otra vez, uno dice, bueno, si instalamos un software, esto arregla todo. Y muchos opinaban efectivamente así. Con lo cual, ¿qué se le pedía a K2B? Que arreglara todo. Porque así se planteaba. Era tal el dilema, la dificultad administrativa, que bueno viene esto, que además es de lo mejor que se dice que existe en Uruguay, que nosotros nos enteramos en ese momento que era lo mejor, uno dice, bueno, es Dios, casi. Y así, este, bueno, empezamos. Eh, cuando se empezó a trabajar con los compañeros de con Irene, con los compañeros de, sobre todo, de Genexus, eh, k b que vinieron, eh, digamos, nuestra vida se alteró, porque pasamos a tener un problema nuevo que desconocíamos en su implicancia operativa prácticamente todo. Con lo cual cada tanto teníamos una reunión en donde venir Irene y explicaba una cantidad de cosas y nosotros la mirábamos un poquito, digamos, pero bueno, fue avanzando. Fue avanzando donde muchas veces se nos pedía a nosotros que tomáramos, a ver, seguimos por este lado, y más, y obviamente cuando uno integra un consejo directivo, lo único que no puede hacer es no tomar una decisión, con lo cual decisión tomáramos, inteligentes, no inteligentes, comprendida o no, era discutible. Tienen que tener en cuenta ustedes que el directorio de UNEFOB somos siete personas, de las cuales dos son dirigentes sindicales, dos son asesores empresariales y tres somos delegados de organismos del Poder Ejecutivo. No es un directorio de una empresa corriente, como ustedes se pueden imaginar. Pero es lo que existe, sigue existiendo todavía, todavía por lo menos hasta hace un ratito no se había caído. Eh, y el proceso, efectivamente, como dice Irene, con mucho impulso y mucho compromiso de algunos compañeros que están acá, que se pusieron al hombro esto, la cosa empezó avanzando hasta que, digamos, este, yo creo que hubo una instancia clave, que es cuando vinieron los dibujitos de los esquemas de los procesos, en donde el Consejo Directivo tenía que validar esos procesos. No sé si ustedes comprenden que es validar los procesos, ¿no? Esto quiere decir que a partir de ahora íbamos a funcionar de esa manera. Y ahí empiezan a aparecer una cosa que este, para nosotros verdaderamente fue nueva. A está acá está acá. ¿Qué es lo nuevo? Que como nosotros esperábamos que K2B resolviera todo, los que participábamos, que nos fuimos muchos del Consejo Directivo, que participábamos en esas reuniones de los dibujitos, empezábamos a decir: bueno, pero aquí falta esto. Y ahí empezamos a ver que K2B no lo resolvía todo. Esto no, no, esto no entra en K2B, y pasaba a la lista negra. La lista negra era todo lo que nosotros es, nos imaginábamos que iba a estar resuelto, pero nunca iba a estar resuelto porque K2B no estaba previsto para que resolviera eso. Esto no es un problema de K2B, es el desajuste entre lo que uno espera y la realidad. Porque la, la realidad es que K2B tiene un objetivo específico que no es resolver el mundo, ni tampoco, ni siquiera el mundo de NFOP. Esto fue una experiencia este, para nosotros este, de asunción traumática, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, dado que todo el mundo decía que esto era así, no había más remedio que aceptar que era así. Eh, el susto fue cuando un día se denominó en la jerga nuestra, el apagón. Que es decir, durante un tiempo se mantenía el viejo sistema y el sistema K2B. Hasta que un día dijo el viejo sistema murió. Ya ahora todo el nuevo sistema, el viejo lo absorbió K2B, ahora sigue K2B. Con lo cual es como un dar un salto, no sabemos si al paraíso o al vacío. No, no tenemos, pero era un salto. Era un salto de decir, ahora funciona de esta manera. Eh, ¿Qué es lo que yo concluiría? Porque ya debo estar pasado, me imagino. Para los que hacemos algún trabajo administrativo, yo firmo todos los cheques, somos tres que firmamos todos los cheques en INEFOP, que normalmente me tomo el trabajo de que todos los cheques veo que tenga una. Contraparte o una factura o alguna cosa que diga que ese cheque responde a algo, eh, claramente eh, la parte financiera y administrativa hoy funciona mucho más aceitadamente que antes. Con lo cual, uno claramente, ¿qué puede decir? Que K2B cumplió su función porque este era el rol de INEFOP, este era el rol que iba a cumplir en INEFOP. Y efectivamente, K2B fue una ayuda. Eh, al mismo tiempo, toda la lista negra, más todo lo que con la práctica nos fuimos dando cuenta que teníamos que resolver, se han ido resolviendo más o menos eh, con otros agregados que en algún momento se intentan combinar con K2B para no duplicar y para hacer economías o de ingreso de datos o de manejo de datos. En algunos casos resulta fácil, en otros casos no está resultando fácil, pero lo que está claro es que esto nunca lo iba a resolver K2B y obviamente no lo resolvió. Es un problema de la, yo diría, la juventud, eventualmente la inmadurez, la dificultad de crear una institución que está haciendo el proceso de implementar un nuevo software, una forma ordenada de trabajar en un proceso o en un, una cuestión, de, en un periodo de expansión y de diversificación de formas de actividad insólito. Antes teníamos cuatro o cinco programas, hoy tenemos 20 convenios, operamos en, en relaciones... Bien, y todo esto implica administración, implica... Esto lo resuelve K2B, pero toda la operativa que, que es el trasfondo de la, de la gestión es lo que este, digamos, se agrega más una reestructura interna radical que tuvimos que hacer porque varias auditorías nuevas que antes no existían, pero existen ahora por el cambio de régimen jurídico de INEFOP, nos obligan a hacer. Con lo cual, no tenemos otra alternativa salvo ir presos. De implementar una reestructura. En conclusión, ¿qué es lo que yo diría que muestra este proceso? En primer lugar, cada vez no lo resuelve todo. Resuelve un aspecto y ese aspecto lo resuelve muy bien. El aspecto administrativo, financiero, muy bien. Una organización nunca tiene como objetivo ser administrada, tiene por objetivo cumplir sus objetivos. Esos objetivos requieren administración. Una organización que no tenga un sistema que resuelva los problemas que resuelve K2B entra en un caos inevitable. Ahora, el no tener caos administrativo no implica que se resuelva el conjunto de los problemas. Por eso inevitablemente el problema en que hoy estamos, ¿cuál es? en resolver todo eso otro que es el, 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 la razón por la, cual, por la cual fue creada INEFO. Con un sustento, digamos, o con una cierta garantía, la parte administrativa, tenemos la convicción de que va a ser bien resuelta. Quizá con una pequeña limitación. Y es que si bien todo esto funciona bien, no fue absorbido con la misma intensidad por todos los miembros de la organización. Entonces, recuerdo que un día Irene viene, vino al Consejo Directivo y trajo una lista de cosas que se podían resolver prácticamente apretando un botón. Nadie del Consejo Directivo apreta ningún botón para sacar eso. Y yo mismo. Cuando necesito algo, le dábolo a Silvia o a alguno de los compañeros que efectivamente conoce y le pido que me apriete ella el botón porque yo no lo sé, no sabría apretarlo. Lo cual es, primero, una debilidad mía que obviamente no, ninguno de ustedes deberán desconocer que son muchas y en este terreno todas las que se puedan imaginar, pero lo cierto es que una organización sería ideal que absorbiera, utilizara todo lo que K2B puede dar y sincronizara, porque esto permitiría potenciar a K2B en todas las otras cosas que es la tarea de muchos otros de los que no son, que son otros miembros de la organización que no son los que están directamente operando sobre K2B, lo cual sería beneficioso para las dos partes y sobre todo para el conjunto de la organización. Una pregunta final que me haría yo. Una organización tan joven en construcción, en formación como INEFOP, ¿debería o, o es razonable que tome la decisión de implementar un, un sistema tan complejo como k b Bueno, yo digo, si no lo decide positivamente, llegado un problema va a tener un cuello de botella caótico. Si sí lo decide, al mismo tiempo tiene que resolver el tema de la lista negra, o sea, todo lo otro que también tiene que ver con la razón por la cual se creó la institución y que es el objetivo, por lo tanto, por el que existe y al cual cada vez sin duda va a colaborar. Bueno, esto es gracias.